auxilio, me sigue una tortuga. Ay, ahí viene. Chica, está cabrón. Corre, corre, corre. Bienvenidos nuevamente a Caballeros 5 Soles, estamos en una nueva emisión de podcast. Tenemos un podcast muy esperado, muy preguntado, muy mencionado. Llegó por fin el famosísimo podcast de tortugas. Editor, aquí avientas todas las fotos de las tortugas de Cortana, algunas son robadas, póngalo. No se les mando más. ¿Qué? Al rato mando más. Ah, yo pensé que las tortugas eran robadas, dije. Sí, dije, ¿qué? No, son las tortugas fotos adoptadas. Legales, ¿eh? Tiene su constancia y todo. Acta de nacimiento y la madre. Correcto. Me hace pensar, ¿no? Imagínate que tienes acta de nacimiento y la huellita de la tortuga. Las garritas, güey. Las garritas. Ay, qué chido. Pero sí, gente bonita que ve este canal, vamos a tener el famosísimo podcast de tortugas. Y Cortanita, vamos a empezar contigo porque sabemos que eres una maestra Pokémon en esto. Mamá tortuga. Mamá tortuga. Cuéntanos esta gran historia, con esto comenzamos esta gran pregunta que es, ¿cómo Cortana consiguió tantas tortugas? Ah, mira, es una historia bastante peculiar. Okay. Mis papás desde antes, de hecho, bueno, mi mamá ya tenía un tortugo, que mi papá mientras andaba ahí quedando bien y la chingada se lo regaló. Mi papá en un viaje se lo encontró en la carretera, y se paró, lo recogió porque pobrecito lo iban a arrollar, y se le hizo fácil regalárselo a mi mamá. Mi mamá lo cuidó durante 2-3 años, yo creo. Una nuera, en su momento esposa de mi hermano, se encuentra una tortuga cerca de su casa, en una plaza que estaba por ahí, y unos niños la estaban apedreando. Ok. Porque, contexto, no sé si en todas partes o como que toda la gente, pero sí me ha tocado escuchar que muchas personas no les gustan las tortugas porque, ay, es que tienen cabeza de víbora o es que son reptiles, y a la gente no le llaman la atención. Y como se les hace fácil porque creen que el caparazón es una especie de coraza protectora, que en gran medida sí lo es, pero también es bastante sensible porque está conectado. Básicamente es hueso. Uh-huh. Es toda su estructura corporal. Los niños llegan a ser muy crueles y esa situación llega a ser bastante más frecuente de lo que me gustaría que fuera. En fin, esta chava se la encuentra y dice como que no, pues pobrecita, y se acuerda que mi mamá, o sea, su suegra en ese entonces, tenía un tortugo. Bueno, ellos no sabían que eran hembra y macho, porque las tortugas no tienen demasiadas como que características reconocidas de cuál para el género. Se los regala a mi mamá, mi mamá dura con ellos adentro de la casa, o sea, los traía como si fueran cachorritos adentro de la casa, y pues pasa el tiempo, ya se casa con mi papá, nazco yo. De hecho, el día que nazco yo, nace una tortuguita en la casa. No. Historia triste, mi papá se la encuentra el día que llevan a mi mamá al hospital, porque la llevaron en la madrugada, pero como nunca habían tenido tortugas bebé, no sabían que su caparazón es mucho más blando. O sea, se imaginaban como que ya eran rígidas porque nacen de huevo. La dejaron en una maceta, y como están aguaditas, es muy fácil que se las coman las hormigas. Así que esa hubo un final muy triste. No duró creo que ni 2 semanas esa pobre tortuguita. Es re triste, re sad. Ya con esa experiencia, ya cuando hubo tortugas bebé en la casa, pues ya sabíamos que no se deben dejar afuera de la casa, se tienen que quedar en una maceta o algo, pero adentro de la casa y cuidando que no haya ningún solo insecto. Como decía Luisito, vaya dato perturbador. Vaya dato perturbador. De niña, un tío se encuentra otra tortuga y me la regala. Esa fue la primera tortuga que yo crié de chiquita. La tortuga era como del tamaño de la palma de mi mano, estaba chiquita, estaba pequeñita. Y es ahí donde empieza todo el desmadre.
porque eso fue cuando yo estaba empezando el kinder, así que yo, a mí se me hacía fácil con ciertos días llevármelo a la primaria, y luego de ahí gente conocida para la secundaria sabía que yo tenía tortugas, y para ese entonces yo ya tenía 5 tortugas, pero o sea, eran... Yo nunca, esas nunca pensé en darlas en adopción, simplemente tenía 5 tortugas que la gente me regaló, o que mi papá se llevó a encontrar. Una, 2 se las encontró mi papá, aparte del macho, y pues la que me regalaron y la otra hembra. Cuando llego a la prepa, demasiada gente ya sabía que yo tenía tortugas, ni siquiera estoy segura por qué, porque en ese, mis años las redes sociales no eran como que lo que son ahorita. Y si se encontraban una tortuga en la calle, me la llevaban. Y es como que, oye, es que mira, me encontré esta tortuga, ¿la quieres? Y yo de, pero yo ya tengo 5. Pues no pasa nada. Y se me hizo fácil, como que, no, pues está bien. Si yo ya, si veo que no puedo cuidarla, dije, la doy en adopción. Fue en ese momento que yo empecé con esa idea. Luego, con el tiempo, o sea, fue como una... bola de un, ¿cómo se llama?, de nieve que fue creciendo, y la gente ya sabía, o sea, uno que se había encontrado una tortuga, conoce a otro que, sabe, que se encontró una tortuga ahora, y es como que, ah, fíjate, yo se la llevé a esta chava y le consiguió casa, y así se enteraron, güey, o sea, para okay. Como mi rancho es chiquito, o sea, la ciudad es pues, bastante pequeña, o sea, no es como que, ah, sí, yo conozco a todo el mundo, pero sí, como que de 2-3 preguntas sacas a toda la ciudad, ¿no? ¿De quién eres? Ajá, ¿de quién eres? La de las tortugas. La de las tortugas. Y la gente se fue, o sea, se fue enterando de este detalle. Súmale que aparte familia, que, ay, es que me lo encontré a la orilla de la carretera y pobrecito, y le iban a atropellar y me las traían, ¿no? Y fue así... que me hice de tantas tortugas. ¿Cómo se llama? Paréntesis. De todas las que he tenido, muchas les he dado en adopción. Es como que, ¿sabes qué? O las publicaba, o veía que alguien decía, oye, es que yo quiero una tortuga, o quiero una mascota, y luego entraba yo, ¿no? Como que, ¡ay, mira! Las tortugas son excelente mascota. Porque sí lo son. Y he dado bastantes en adopción. Era algo que entre bambalinas estábamos platicando. Si yo me hubiera quedado con las tortugas que me han llegado, o sea, que no hubiera dado en adopción, yo creo que tendría casi 70 tortugas. Ah, sácatelo. Pero el número ahorita, al día de hoy del podcast, ¿cuántas tortugas siguen contigo? 38. ¿Cómo 39, que 39. Porque ¿cómo que 39? Justamente hoy se fueron otras 2 en adopción. Así que... Okay. Pero en estos días, o sea, lo que en días pasados, llegamos a 42. ¡Ay, cabrón! Eran 42 tortugas. Si hicieras un cálculo de todas las tortugas que has tenido, ¿cuántas tendrías? Así, ¿cuántas pasaron entre pues las que llegaron, las que adoptaron? A lo mejor alguna falleció. O sea, ¿cómo fue ese asunto? Casi 70. Casi 70. Uh-huh. No tengo uno exacto porque yo llevaba una bitácora de... ¿Qué tortuga le da? Porque yo les dejaba marquitas con esmalte porque pues como su caparazón es rugoso y aparte, o sea, es básicamente como las uñas, o sea, tiene poros de alguna forma, las marcaba con esmalte porque pues no les iba a hacer daño, pero una marca chiquita, y llevaba el registro de fulanita, se fue con tal persona y así, pero llegaron a ver algunas que así como me llegaban a la casa, así a los 2-3 días ya tenían dueño y ya se iban. Así que, sí, varía entre 60 y, no sé, 62, 63, hasta 70. En cuestión de la adopción, ¿no es como los cachorros que de los perritos que dices, bueno, cuando es bebé, pues es más fácil que se vaya? O sea, ¿hay una edad que dices, las tortugas es más fácil que la adopten o hay de todo? Sí, porque la mayoría de la gente les llama la atención porque las tortugas... chiquitas se ven muy botanas, o sea, las tortugas chiquitas parecen una pinche corcholata con patas, y están chiquititas, o sea, a mí me caben en la mano, yo tengo ahorita 8 bebés, y están, son unas cositas así, o sea, la pones, nacen casi del tamaño de una moneda de 5 pesos mexicanos, así que pues se dan una idea de qué tamaño está la tortuga, y duran así bastante tiempo,
como que en la edad, o sea, estando bebitas es el margen en el que crecen más rápido, pero aún así se tardan un buen rato. Tengo tortugas, las más chiquitas tienen ahorita 1 año y medio, y siguen estando del tamaño de una moneda, a lo mejor ligeramente más grande que una moneda de 5 pesos. Están chiquitas. También varía de especie a especie. Yo las que tengo es, se les conoce como tortuga tamaulipeca porque se concentran mucho en esta región. Ok. Platícanos un poquito tu perspectiva, Edu. ¿A ti te gustaría tener como mascota una tortuga? ¿O realmente dices, bueno, no, no es de mi preferencia? Fíjate que sí, bueno, en mi caso he tenido 2 tortugas de agua, o sea, lo clásico, ¿no? Es así del niño, quiere una mascota y por no comprarle el perro le enjaretan una tortuga que a los 2 meses ya no le limpias, no nada y se muere, ¿no? La pobre tortuga, o terminas regalándola también. Por la tortuga. Perdón, F por las tortuguitas. En mi caso sí he tenido 2 tortugas de agua, pues de las de pecera. Una se la regalamos después a uno de mis primitos, que igual así de, ay, que le de, ay, yo ahí tengo mi tortuga, dásela. Dale la pinche tortuga ya. Yo ya no puedo con ella, se la doy con la pecera y con todo, ¿no? Sí, pues el tortugario así chiquito y todo. Y la otra creo que sí se me murió. Sí, creo que sí, no me acuerdo. Y como tal, sí me llama, fíjate, la atención. De hecho, aparte ya ahorita que obviamente conocemos a Cortana y sabemos toda la historia del ejército de tortugas que está creando, hay un amigo de aquí de por la casa, precisamente de años, amigo de toda la vida también, que él tiene una tortuga, pues ya está grandota, o sea, está como del tamaño de mi panza, así está buena la tortuga. Y es precisamente de ahorita que Cortana comentaba, es de, digo, realmente no sé bien las especies, pero es precisamente esa de cabeza de víbora, y es precisamente que tiene el cuellito un poquito más largo y camina, y de hecho corren, yo no, o sea, la fábula, toda la vida nos han mentido, la fábula de la liebre y la tortuga no es cierta, ¿no? Las tortugas corren. Las tortugas son relativamente rápidas, o sea, sí tienen limitaciones porque su caparazón les pesa, pero realmente la idea es que son huevonas. Porque si la tortuga se lo propone, se te pela. Y sobre todo... O sea, sí puede correr en chinga. O sea, no puede correr como un perro, evidentemente. Pero sí corre rápido. O sea, tú te despistas un ratito y la pinche tortuga ya se te fue. Son muy hábiles y son muy inteligentes. Son escapistas. Tengo muchas anécdotas, güey. Cortana contando la anécdota de la lavadora. ¡Ay, sí es cierto! No me acordaba. La que brincó la barda. Ese tortugo en específico, el que les digo que llegó primero, el que es, ese tortugo es más hijo de mi mamá que yo creo. Ok. Ahí viene la pregunta. Ya se resolvió un misterio del universo. ¿Qué fue primero, la tortuga o la Cortana? Fue primero la tortuga. ese tortugo teníamos en ese entonces. Bueno, yo estaba muy chiquita. O sea, yo estaba tan chiquita que no alcanzaba la lavadora, así que yo no era sospechosa en ese momento. La lavadora quedaba como con un hueco, tanto así, entre la pared y la lavadora, porque pues se calienta el aire que quieras, ¿no? Un día llega mi mamá echando madres, regañándome a mí y a mi carnal, porque mi carnal todavía vive aquí. ¿Quién chingado subió a Tugo? Porque se llama Tugo. ¿Quién chingado subió a Tugo a la lavadora y que no sé qué? Y entonces yo, pues... No, yo no fui, yo ni alcanzo, no mames. O sea, no le dije así, ¿verdad? Tenía como 3-4 años. De hecho, esa anécdota yo no la recuerdo del todo. La recuerda más mi mamá y me lo platican mis papás. Y carnal peleando de que, güey, o sea, yo no la subí. Yo qué chingón voy a subir a la pinche tortuga a la lavadora. Pasa un día, pasan varios días, otra vez se encuentran la pinche tortuga arriba de la lavadora. Y mamá así de, otra vez. ¿Quién subió al tortugo a la lavadora? ¿Y quién subió al tortugo? Sorpresa, un día mi papá llega tarde del trabajo, va y saca unas cosas a donde estaba la lavadora y se encuentra el pinche tortugo a la mitad con su caparazón recargado en la pared y sus patitas escalando en como que la lámina que tenía atrás la lavadora. Y como era esas lavadoras que no tenía respaldo,
cuando terminaba de subir, pues nomás caía de chingazo arriba de la tapa de la lavadora. ¡El puto escalaba! Y no, mamá no le creyó, sino que en otra ocasión le tocó a verla a ella. Y su mamá dice, yo nunca me imaginé que el tortugo estaba escalando entre la pared y la lavadora para subirse. Así que, y como esa, todas las tortugas me han sacado algún tipo de anécdota de que, o sea, no te la esperas. Porque dice, son tortugas, ¿qué chingados va a hacer eso? Pues lo hacen. Brincan bardas. Nomás eso les falta. Brincan la cerca. A mucha gente que me ha dicho que tenía, yo tenía una tortuga, pero se me escapó de la casa y no entiendo cómo, si tenía todo bardeado y a la vez. Eso no es una tortuga. Eso ya no era una tortuga. Ándale, pinche Gaudini renacido. El mago enmascarado lo logró de nuevo. Sí. O sea, queridos suscriptores, si están escuchando este podcast a detalle, la temática que están viendo de las tortugas es que no tienes una mascota aburrida. Vamos con la siguiente miembro, Jen. Platícanos, ¿tú tendrías una tortuga de mascota? Yo no me atrevería a tener una tortuga de mascota. Tuve unas primas, tengo unas primas que sí tienen actualmente unas tortugas, y esas tortugas justamente les han dado también sus anécdotas. Tiene una, sí falleció, no, creo que se enfermó, no recuerdo exactamente, y tienen otra que era la hija de la primera que falleció. Y recuerdo muchas veces que se le escapaba de la pecera porque ellos lo tenían en una pecera. Y recuerdo muchas veces que en su departamento las dejaban siempre en el piso. Y entonces de repente veían que no estaban las tortugas. Pero el problema de ese departamento es que era como chiquito, pero que tenía muchos espacios donde podía caber exactamente una tortuga acostada. Algo así como lo que nos acaba de contar Cortana, de que se recargaba, algo así. Y resulta ser que un día nos contó mi tía que no encontraban a la tortuga. Y la estaban busca y busca, pensaron que se salió a la calle, pensaron que se fue al patio, porque tienen un mini patiecito. Resulta ser que la tortuga estaba atrás de la estufa. ¿Cómo llegó ahí? No tengo ni puta idea, pero ahí estaba la pinche tortuga. ¿Cómo le hicieron para sacarla? Tuvieron que desmantelar la estufa, porque la estufa estaba bien pegada de los costados, pero de la parte de atrás no. Y entonces tuvieron que quitar la estufa para sacar a la tortuga, porque la tortuga estaba bien a gusto ahí atrás de la estufa. La calientita. Sí, tortuga asada, yo creo. Entonces desde ahí dije, no, las tortugas no son lo mío, prefiero un perro latoso que por lo menos lo puedo ver y que por lo menos no sé que no me va a hacer tanto desastre y no lo voy a perder de vista en 2 segundos. Como bien comenta Jen, es algo complicada la tortuga, porque hay tantas historias tristes que también nos mencionó Cortana, que de repente desaparece la tortuga y pasan años, en serio, literal, porque son grandes, así como que juegan a esconderse y nunca la encuentras, y encuentran el cadáver. O sea, nada más el cadáver de la tortuguita, porque en ese aspecto yo pienso, en mi teoría, es que se mueren de hambre, ¿o por qué se mueren, Cortana? Pues sí, es que el problema con las tortugas es que son buenísimas para meterse a lugares y luego son malísimas para salirse, las malditas. Sí. Y nada menos de ayer me pasó. Yo los tengo separados por secciones porque, aclarando, yo tengo tortugas de tierra. Tengo 2 de agua, pero realmente lo que a mí me gusta cuidar, porque siento que es más fácil, siendo muy sinceros, son tortugas de tierra, porque son mucho más independientes que las tortugas de agua y tienen menos margen de enfermarse que una tortuga de agua. Pero en fin, digo, el pinche tortugo está gordito, está grandote. No sé cómo se metió abajo de un asador. El asador tiene una placa, bueno, no placa, es como una repisa de madera a mero abajo. Y una parte queda un poquito más ancha que la otra, quedó como que a desnivel. No sé si por el piso o esa madre está mal hecha, no sé. Pero total, se fue metiendo al grado de que ya no se pudo salir. Sino que yo todos los días les doy de comer. Por fortuna siempre le hago el conteo de todos. Les doy de comer una tarde y es como que está bien, están todos. Están el sector completo de esta parte de la casa. Y luego al día siguiente yo, 1, 2, 3, 10... ¡Ah, chinga! Me falta uno. ¿Dónde chingados está? Y yo buscándolo como loca, dije, a lo mejor se me fugó o algo. Sino que me dio por checar abajo de ese asador. Y ahí estaba el güey nomás viéndome.
Auxilio, ayuda, tuvimos que levantar, tuve que hablarle a mi papá. Por fortuna, mi papá estaba en la casa. Me ayudó a levantarlo mientras él levantaba esa parte ¿cómo se llama? El asador, porque pues está pesado. Yo sacando a la tortuga, yo ven, maldito, coopera. la tortuga nunca. Y ya, nada más lo saqué, hijo, No me ¿sabes? atraparán tan No me fácil. llevarán tan sencillo. Ya nada más mi papá dijo, ¿sabes qué? Probablemente se va a volver a meter porque ellos ya tenían la experiencia con las otras dos tortugas grandes, que todavía están vivos. De hecho, esos tortugos yo creo que me van a enterrar a mí. Y me dijo, ¿sabes qué? A lo mismo nos hacía Tugo, va a estar chínguete, chínguete hasta que se atore y no te des cuenta y se va a morir ahí. Porque no comen o porque se les rompe el caparazón. O en el caso de que si llega a estar de lado, esto pues, lo puede decir mucho mejor un veterinario. Yo solamente he estado como que investigando para el bien de mis tortugas. Pero tengo entendido que cuando están de lado o están con la parte de abajo se llama plastrón. Cuando están con el plastrón hacia arriba, o sea que están volteadas, pues, los pulmones no tienen como que no es como el tórax de nosotros, tal cual, sino que está más amplio y está más recargado hacia el caparazón, la parte de arriba. Así que estando como que boca arriba, los pulmones se van hacia abajo y pueden colapsar. O sea, pueden morirse por eso o se mueren de un infarto. Mi momento ha llegado. O sea, puede ser variantes, depende cómo encuentres el cadáver. Okay. Mil maneras tortuguescas de De morir. morir, exacto. Efectivamente. Vamos a pasar a otro tema del tortugas, que son los tipos de tortugas. Nos estás comentando que manejas tierra y agua, pero hay otros, o sea, también son como el maestro del Avatar, es tierra, aire, agua y fuego. Una tortuga de fuego. Cada tortuga, o sea, tanto agua como tierra tienen sus subespecies, como los perros, son razas. Yo la que tengo es la Tamaulipeca. Está, por ejemplo, la que mucha gente conoce, que son que es como que la más famosa, que son las Galápagos, en cuestión de las de tierra. Son de las tortugas más grandes, de las razas que crecen más grande en menos tiempo, por así decirlo. También depende de la raza, es los años que vive. De tierra está una tortuga que yo la conozco como japonesa, que son tortugas, tienden a ser muy grandes y esas viven menos años. ¿Esa de Dragon Ball? No, según yo, esa no es japonesa, pero es muy común verlas. Hay un video de un viejito que casi siempre lo llego a ver como que en Instagram o en TikTok, que anda paseando con su tortuga, la tortuga anda atrás de él y él le pone un sombrerito. Ese tipo de tortuga, los que ubiquen esos videos, ese es un tipo de tortuga japonesa. Son como muy amarillas, muy grandotas y bromosas. Y tienen como que muy marcado el caparazón. Y son como que anchas, o sea, son más delgadas y hacia los lados son anchas. Están las sulcatas, que son tortugas de desierto. Esas son muy marcado también el caparazón, pero tienen que ser como que más redondeadas hacia arriba. ¿Cómo se llama? Y bueno, dentro de las de agua está la tortuga caimán, está la mordelona, está la de caparazón blando. Que esas tienen como que nariz de cerdito, se ven bien cute. Así que, y yo les digo las que conozco porque pues me llega a dar curiosidad y me meto como que a investigarlas, pero hay un chorro de variantes entre en tanto especies de tierra como especies de agua. Queridos suscriptores y visitantes del día de hoy, se están dando cuenta de que Cortana sí es una experta en tortugas, no solo Bastante. las secuestra y las revende, no, no es cierto. Tráfico de Parece tortugas. trata de niños, güey. Adelante. Cortanita, ahora explícanos un siguiente tema del podcast del día de hoy. Muchos nos preguntaron de los suscriptores, porque vaya, créeme que preguntaron bastante cuándo el podcast de tortugas y si se puede entrenar a una tortuga. Ah, mira, entrenarse como un perro no se puede. O sea, aquí sí se pueden educar de alguna forma. No la vas a educar de que, ay, haz el baño aquí, o haz el baño, porque para colmo son como los pajaritos. O sea, estos güeyes no controlan sus esfínteres. ¿Cómo se llama? Es muy común que están comiendo y casi a la par están cagando. O sea, no hay forma de educarlos en este tipo de cosas. Tampoco para que hagan trucos.
pero sí que se acostumbre a personas. Rueda. A ver, gira. Se pone a bailar breakdance, ¿no? En el caparazón. Ay, güey. Pero sí se puede, o más bien se acostumbra a las personas y se ella van relacionando lugares y sonidos, etcétera. Por ejemplo, el tortugo que yo tengo, él sabe que del refri salía su comida. Es muy chistoso porque esa anécdota la cuentan mis papás y yo no la creía hasta ya de grande. Pasaron años, ese tortugo vivió tiempo adentro de la casa y mis papás, cuando nazco yo, pues tenían un bebé en la casa y no querían tener problema. Porque las tortugas también, uno de sus grandes defectos es que como se arrastran o están en contacto directo con sus propios desechos, tienden a ser portadoras de muchas enfermedades. Por eso es importante que en cuanto agarres una tortuga y la sueltas, tienes que lavarte muy bien las manos, desinfectártelas y todo. Y no son mascotas que puedas soltarle a un niño, porque a un niño se le puede ir como que la huila de que, ay, lavarme las manos inmediatamente. Y pues sí, son enfermedades algo peligrosas. O sea, no es como que te va a matar, pero son portadoras principalmente como de salmonela, por ejemplo. Pero bueno, retomando lo del entrenamiento, este tortugo duró, digo, mucho tiempo aquí adentro de la casa. Y cuando mis papás no le daban de comer a sus horas, porque se acostumbran también a horarios, el tortugo iba y topeteaba el refrigerador, porque él sabía que de ahí salía su comida. En el caso de que no le dieran de comer, o sea, que no hubiera alguien cerca o algo, iba y topeteaba a los pies de la persona, por ejemplo, no sé, se topaba, mi papá iba y lo topeteaba, mi papá lo seguía y lo llevaba hasta el refri, porque la tortuga relacionaba la comida con esa cosa blanca que él veía. Okay. Relacionan horarios, relacionan personas, inclusive. Hay una anécdota que ese sí me acuerdo. Las tortugas son muy territoriales y también tengo entendido que no son como los pingüinos que hacen una sola pareja, pero varía también como que de tortuga a tortuga. Y yo tengo, ese tortugo nada más ha estado en pareja con una hembra, que se llama Tuga. No me juzguen, tenía un año cuando les puse el nombre, ¿ok? Tengo un tío, bueno, tenía porque en paz descanse. Este tío venía de visita y la tortuga es muy tímida, así que no deja como que la gente se le acerque, pero ella pasa y se esconde o se rachola en lo primero que se encuentra. Esta tortuga iba y se arrochelaba porque él estaba parado en el lugar que a ella le gustaba. Y mi tío con el pie le empujaba y la quitaba de su lugar y la tortuga regresaba de terca porque ese era su lugar, o sea, estaba en su casa. Hasta que el tortugo se fastidia y va y lo topetea. Mi tío lo quiere quitar con la mano porque lo quería, o sea, lo quiso cargar y llevárselo más lejos porque se dio cuenta de que en la idea de hacerlo tantito con el pie no le estaba funcionando. Lo muerde. El tortugo lo muerde. Nada más lo mordió y el tortugo se fue en paz. Pero, o sea, él ya relacionaba que lo estaban molestando. Y cada que venía ese tío era lo mismo. O sea, el tortugo básicamente lo estaba corriendo de su territorio. Así que, bueno. Y otra anécdota de una tortuga que en algún momento, no sé si les he mandado videos, o sea, como que interno acá, pero si no, luego se los mando. Esa tortuga que creció conmigo, la primera parte se los mencioné, llegó cuando yo estaba chiquita y la tortuga estaba pequeñita, estaba más grande que esta criatura de aquí, pero seguía estando, bebé. Ay, miren, tiene sueño. Esta sola debería estar dormida, pero me la encontré despierta, así que aproveché. Esta tortuga la tengo yo desde chiquita, desde bebita. Ella está más que acostumbrada, que sabe que yo soy su fuente de alimento. Ella me ve y sabe que es dame de tragar. Okay. Pero ella se empezó a relacionar mucho con una pastora alemán que yo tenía. Oh, una pastora alemán viejita. Yo tenía miedo de que le fuera a hacer algo, pero la perra era un encanto. Así que ella se echaba y la tortuga se le iba y se le echaba en la panza y las encontrabas dormidas juntas. Le robaba la comida porque las tortugas pueden comer croquetas. No deben porque no les provee la nutrición correspondiente, pero o sea, a veces como que les gusta y se las chingan, ¿no?
Se creen perros. Se creen perros. Esa en específico se cree perro. Y esta pastora alemán que les digo, pues tenía la manía de, como cualquier perro, ve a su dueño y lo sigue, o sea, se para y juega con él. Pues la tortuga se acostumbró a eso. Así que ahora, cada que yo salgo, voy a tender ropa, voy a hacer algo, la tortuga va y me persigue. Y no se queda quieta, es como un perro entrenado, básicamente. Va, te sigue, se te queda en los pies y hasta que no le agarras la cabecita y como que la estás saludando, no se va. Es muy gracioso. Ha habido veces que la quiero distraer con comida, soborrarla, como que ya déjame hacer, o sea, quiero tender la ropa o quiero lavar el patio. Y la tortuga está chingue chingue, ya la acaricio y ya se va la chingada en paz, ¿no? O ve contra tortuga, se me acerca y baila, topetea y se acerca como que mírame, a mí me acarician. Es muy graciosa esa tortuga, me encanta. Pero no es la misma experiencia con esas tortugas. Esta yo me di cuenta que se empezó a portar así a partir de que se convivía con un pastor alemán, una perra. Okay. Pero, o sea, como les decía, o sea, no es como que tú la puedas entrenar y enseñarle trucos, pero sí se educan de alguna forma. Y no dices, quieren comer al oslo. Tortuga se está comiendo el dibujo. Bueno, quieren morder el dibujo del oslo. Por favor, muéstranos el dibujo, Cortana, por favor. Necesito enseñarles esto. Ah, ya lo dejo de hacer, pero aquí. Ah, ¿dónde está la tortuga? Pero es que no vi. Arriba, arriba. Ahí, por ahí, ahí mero, ahí mero. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Quieren comer al oslo, ya la vieron. Ok. Qué pedo. A ver, ahí está. Oh, yes. Ay, no. Pero como vieron, la tortuga como que le agarró mucho amor a los rojos. Eso fue inmediato, ni siquiera estoy ahí. Exacto. Le caíste bien. Le caíste bien. Ay, no. Pero en resumen, no se puede entrenar por parte de nosotros, pero sí la puedes acostumbrar a sus horarios, a que va a comer en un lugar en específico. Lo que sí es que nunca le vas a poder poner límites, son escapistas. Ella va a hacer lo que quiera, naturales. Cuando quiera, exacto. Este chiquitín en específico ya me ha sacado varios sustos. Yo no sé ustedes, muchachos, pero yo pido un TikTok que nos haga Cortana cuando tengo que acariciar a la tortuga. Yo sí pido eso, por favor. La tortuga perro. La tortuga perro. Exacto. Ahí les mando videos como quiera para, ¿cómo se llama? Para que confirmen. Digo, esa tortuga es un amor. Lo que sí es que no sé qué especie de tortuga sea esa. Es muy curioso porque esa tortuga tiene el caparazón muy raro. No lo tiene redondito. Tiene como una especie de joroba arriba. Se ve curiosa. Ah, okay. He tratado de buscar qué especie es y he encontrado similares, pero no estoy segura y como que no me cuadra la zona en la que estoy con las especies que me he encontrado en internet. Así que si les mando ese video y alguien sabe qué especie es, que me ayude. Ayuda a la comunidad. Ayuda al santuario de Cortana. Exacto. Pasando al siguiente tema del podcast del día de hoy, Losro, platícanos, ¿qué sabes de la famosísima, ya TikToker también, tortuga racista? Bueno, pues yo creo que me empecé a topar esos videos antes de que pues, se pasara a ese tipo de TikToker, donde acá los esteos como de tenis negro, tenis blanco, y ahí va por el tenis negro, ¿no? Y empieza a topetear acá con la cabeza, tas, tas, tas. Y poco a poco me fueron apareciendo más con diferentes testeos, que si nomás le ponen el tenis blanco y después le ponen el negro, que si a un tenis blanco nomás le ponían una sección tapada con negro, nomás iba a lo negro y es donde empezaba a fregar. Entonces, no sé qué pedo con esa tortuga, pero yo la única experiencia que tengo con tortugas es una que es como tipo familiar, porque realmente era mía. Después se la pasamos a una tía cuando supimos que no la podíamos pues seguir cuidando, y después esa tía la quiso como que donar a un albergue de tortugas o algo así, pero mi abuela le dijo, no, sácate, ¿qué te pasa? Yo me la quedo. Y pues ahora es de la familia, o sea, ya todos es como de, ah, que la tortuga.
Y ella agarró una etapa de violencia. Sí, o sea, de que te veía un dedo, te veía los pies, cualquier cosa, y era como de mordisco, raw. Afortunadamente, ahorita ya se le pasó. Pero realmente no sé a qué se deba. Posiblemente traiga traumas porque, como bien dijo Cortana, las tortugas son escapistas, no les puedes poner límites. Y el caso de esta tortuga no es diferente. A esta tortuga, cuando yo la tenía de chiquito, la dábamos por muerta, porque un día se escaparon, eran un par, se escaparon las dos, no topamos con ella, un día mi madre barriendo sacó algo debajo del sillón que salió volando, resulta que era la tortuga, seguía viva de alguna manera, ya la pusimos en su agüita y todo, la otra nunca apareció. Y muchos años más adelante, aquí en la casa de mi abuela siempre ha habido perros, perros grandes, perros bravos. Y no sabemos cómo una vez también se le salió al patio trasero. Y justamente que va saliendo mi abuela para tender ropa, algo parecido, ve que el perro trae algo en el hocico. Y se acerca para ver, resulta que era la tortuga. De alguna manera llegó hasta allá. Entonces, sepa cómo le hicieron con el perro, pero hicieron que la soltara. Afortunadamente, pues la tortuga pues estaba bien, o sea, tenía un hoyo en el caparazón. Hoy día ya no lo tiene, ya se le cerró. Órale. Pero no sé, yo creo que al menos esa tortuga trae traumas, entonces no sé qué historia traiga detrás la tortuga racista, pero la mía trae registro. De violencia. Puede ser que unos tenis negros la atacaron y por eso se quedó traumada, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí, porque incluso pues esta tortuga que tengo, un rato yo la tuve aquí en mi habitación y siempre que llegaba de trabajar o siempre que me dormía, y hoy fecha, o sea, le pones un tenis enfrente mío y lo que hace no es topetearlo, se sube encima de él y ahí se estira a tomar el sol. Okay. Siente tranquilo ahí. Sí, quién sabe qué, o Relax. sea, porque nomás con mis tenis, o sea, mis tenis nomás. En esa parte, Edu, platícanos tu opinión. Realmente la tortuga que hemos visto en las redes sociales, que aquí el editor nos va a hacer favor de pasar unos TikToks de el famoso tortuga racista o entre Racista. comillas racista. ¿Tú crees que realmente sí es racista la tortuga o hay otro factor? Yo siento que sí debe de haber otro factor, igual como comenta Lorro, y no sé si Cortana nos pueda desmentir, pero, o sea, sí debe de haber algo como en específico que la haga atacar solamente como a ese color, ¿no? Como, yo como, digo, un poco caricaturesca la situación, como los toros con el color rojo, ¿no? O sea, algo así por el estilo. Yo siento que sí debe de haber, no sé, obviamente tendríamos que hacer experimentos con el ejército de Cortana, poner cosas negras y a ver si las topetean. No lo Pero, hacen. ok. ¿Cómo se llama? Confirmaciones, no lo hacen. Ok, pero sí, yo siento que sí debe de haber algún factor externo que haga que con esa violencia y con esa vehemencia, porque lo hace con saña, güey, o Con sea, odio. topetea. Topetea con saña los tenis negros, entonces yo digo que sí debe haber algún factor externo precisamente que haga que ataque, por ejemplo, no sé, igual la tortuga del Horro en algún momento yo creo que también se puede poner al tú por tú con algún perro porque ya tiene la experiencia de que el perro la mordió, ¿no? Entonces supongo que sí debe de haber algo le ha de haber pasado o algo le han de haber hecho a la pobre tortuguita para que terminara atacando al color negro. Tengo miedo. Me atacan las tortugas. Efectivamente, ¿no? Yo también comparto esa teoría de que las tortugas tienen que pasar por un trauma o alguna situación para que actúen de esa manera. Y obviamente ya lo platicamos con Cortana, la tortuga perro pasó mucho tiempo con su perrito, entonces se convirtió o tiene ciertas aptitudes como el perro, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la cosa, pero tú platícanos, experta en tu tortugas, gente que tiene un santuario de tortugas. Gente que quiera dejar su tortuga, vaya con Cortana.
Yo me comprometo a rehabilitarla y a darla en adopción posteriormente a una familia que la quiera. Pero tu opinión profesional en esto es, ¿las tortugas son racistas o no? No, de hecho tengo entendido que, sobre todo las tortugas de tierra, no distinguen tanto los colores. O sea, no es, ven algo relativamente similar a los perros. No es que vean en blanco y negro por completo, sino que los colores los ven diferentes. Sobre todo por el tipo de membrana, por ser reptiles, por cómo se les marca. Mi hipótesis, y eso lo he comprobado también con mis tortugas, es que los colores oscuros, y eso es pues como que teoría de color, al momento de tener algo oscuro se va a reflejar, es más fácil que se refleje. Entre más oscuro sea algo, en contraste con la luz, un objeto puede utilizarlo como espejo. Así que, y las tortugas, como les comenté antes, son muy territoriales. Los machos, al encontrarse con otros tortugos, se van a dar en la madre por alimento, por las hembras, por territorio meramente. Así que es muy probable, digo, yo tengo la hipótesis de que el negro, o sea, el color negro le está funcionando como una especie de espejo. Por esa misma distorsión que tienen en los ojos, puede ser que lo que él ve no es un color negro, sino que es como que la sombra de otra tortuga. Porque he visto videos de este chavo que te pone con los experimentos de la tortuga, pone varios colores y pone, ¿cómo se llama? O sea, colores oscuros, o sea, no nada más el blanco y el negro. Creo que, si no mal recuerdo, también el café le servía. Pero volvemos a lo mismo, son colores muy oscuros. Otro tipo de colores no los ataca porque no es tan fácil que reflejen algo. Esa es la hipótesis que yo tengo, que por eso le funciona así. O una de dos, está confundiéndolo porque las tortugas de esa especie son oscuras, o está funcionando como espejo. Vaya, vaya. Creo que es una teoría bastante fuerte. Déjenos en los comentarios si creen que Cortana tiene la razón. Yo creo que sí. Yo pienso que las tortugas no son racistas. Que ellas solamente les gusta golpear gente porque sí. Solo son agresivas. Solo son algo agresivas. Quédense con la teoría más divertida para ustedes. Exacto. Oh, cuéntanos. Porque al final de cuentas no le podemos preguntar, oye, ¿sí eres racista? ¿Tú votaste por Trump? De ahí podemos decidir, ¿no? Pues hasta aquí vamos a dejar la primera parte, puede ser la primera parte del podcast de tortugas. Déjanos en los comentarios si quieres una segunda parte, si hablemos de la sopa de tortuga, no, de cómo las liberan. Infinidad de cosas, ¿eh? O sea, tortugas tenemos material, pero déjanos en los comentarios si quieres saber más de los podcasts de tortugas, o si quieres un video específico de Cortana hablando de tortugas también. O también, si quieren donar algo con tortugas, pueden llevar al www.tortugas y ya vemos qué hacemos por ahí. Les hago Edu, una página web. Exacto. Edu, ¿con qué te quedas del podcast? ¿Aprendiste más de tortugas? ¿Te gustaron las tortugas? ¿Qué vas a hacer con las tortugas? Sopa. No, no es cierto. Cortana se va a llorar, permiso. No, sí, fíjate que sí aprendí un poquito más. Obviamente ya entre la plática y todo, sabemos que las anécdotas del ejército de tortugas que tiene Cortana son bastantes, pero igual siento que no sería bueno cuidando una tortuga. Digo, ya lo vi con mi vecino, realmente también la tortuga muchas veces se les ha escapado. Fíjate que tienen esa, no sé, digo, obviamente Cortana no las ha dejado escapar más allá de la cochera, pero la tortuga de mi vecino se le ha escapado, o sea, así pues a la parte de afuera de la casa y se va y regresa, o sea, sabe dónde vive, o sea, es como se va y la güey, o sea, va y se come las hierbas de así todo el pasto de los vecinos y luego ya se regresa y se mete a la casa otra vez. No, se meta con mis machetas, o sea, algo así, ¿no? Entonces, igual siento que no sería bueno cuidando una tortuga, puede que se me caiga aquí del segundo piso o algo así, entonces prefiero que no. La cara Cortana. Sí. Me quedé pensando a Edu con la escoba ahí, misma sed. Me ha matado, pinche cría. Que se meta con mis plantas. Exacto. Entonces sí, siento que sí sería, yo no sería un buen cuidador
de tortugas, pero siento que sí son una buena. Digo, como en su momento, ¿no? Se dice, o sea, sí es una como una buena enseñanza, tal vez para los niños, para que aprendan esa responsabilidad con una mascota. Pues igual las tortuguitas de agua que todos conocemos. Pero sí, ya siento, digo, y a los comentarios de Cortana, siento que es mucho más fácil cuidar una tortuga de tierra. Entonces, le avientas una lechuga y tiene para comer una semana y ya te vas, ¿no? Pero yo aquí tengo una duda. ¿Cuánto gastas en comida? Cifra exacta, ¿Por 100 semana mil pesos. o por mes? por semana o por tortuga? Oh, su. Este, Supongo que sí, algunas de las más grandes comen más, obviamente. sí, en total, me voy a quemar y ya va a ver esto y me va a funar otra vez, pero bueno, algo que estuvimos comentando es que llegué a tener en estos días recientes hasta 42 tortugas. Ahorita ya bajaron a 39 porque se dieron adopción varias. Considerando las 42, que es lo más reciente que he estado comprando, me gasto en total por semana, porque voy varias veces al mandado en la semana, voy como tres veces para que comprar las cosas y estén frescas y no, o sea, no, las tortugas se las coman bien. Importante, muchachos, si tienen tortugas, no sean ojetes y no les den la comida echada a perder porque se les chingó un tomate en el refri. O sea, son Y sí, animalitos mételo tú, que. no mames. Ajá, es como que, a ver, chíngatelo, o sea, no. O sea, que tenga algo pasadito, pues a lo mejor y se le pasa, lo cortas y ya se lo das, pero no sean culeros. O sea, son animalitos muy lindos y muy tiernos. Pero, yo queriendo desviar el tema, ¿no? Pero queremos una cifra. gasto Números. alrededor de 2.500 pesos por semana. Dejaremos un link de donaciones para las tortugas. Por favor, porque sí es caro. Órale un PayPal. Ya sé, o sea, y yo me sentía pobre por gastar tanto en mis perros, no manches. No, yo por eso ruego que no me despidan, güey, porque necesito el trabajo, tengo que muchas boquitas que mantener. Ahora sí que sí tiene Literalmente. muchos hijos que mantener. Tengo muchos, soy de familia numerosa. Es correcto. Si hay alguien de la empresa de Cortana viendo esto, pues merece un bono, ¿no? Yo digo. Páguenme las No extras, no manches. sean Unos culeros. paros. Unos vales de despensa exclusivos para las tortugas, algo Ándale. así. No, que de hecho de la Vales de empresa, despensa. la mayoría de las cosas lo pago nos dan una tarjeta que son tipo vales de despensa. Y de ahí sale la mayor parte. Para no tocar tanto mi sueldo. Ahí va el alimento de las tortugas. Empresa a la que trabajo, gracias. Le han dado de comer a mis hijos todo este tiempo. Gracias por tanto, lamentamos por poco. Por eso hago extra sin quejarme. La pizza va para las tortugas. Ajá. Las horas extras que me pagan con pizza van para ellos. Dorro, ¿con No, qué te quedas en sí, este podcast? Aparte de que pues, la tortuga se quería comer tu dibujo. aparte de que le caí muy bien a la tortuga de Cortana, pues yo creo que más que nada el hecho de que pues obviamente cada tortuga es diferente, porque hasta donde tengo entendido la mayoría de las de Cortana son de tierra y la mía es ¿cómo se llama? Es oreja roja, entonces son más como Agua. de entre agua y tierra. Y pues también, o sea, yo sí había notado ciertos patrones en mi tortuga, porque mi tortuga también de repente se cree perro, o sea, le hablas y corre a la puerta donde tenemos así la tablita para que no se salga, y te empieza a ver como de, dame de comer, aliméntame, acaríciame, güey, lo que sea, pero pélame. Préstame atención. Dime lindura. Pero no sabía que era pues como que un factor común entre todas las tortugas, pues que desarrollen ese tipo de hábitos como de, ah, esto era manar de comer, o no sé, esta persona es la que me provee, o ese tipo de cositas. O sea, es interesante porque uno pensaría que pues las tortugas no son tan inteligentes, pues debido a su tamañito, pero son unas hijas de la fregada bastante vivas para el tamaño que tienen. Totalmente de acuerdo, Sí, sí, Dorro. sí. Las tortuguitas
son otro boleto. Y lo que no saben, vamos a revelar el secreto más guardado de Cortana, que es realmente por qué tiene tantas tortugas. ¿Han visto el meme de los padrinos mágicos de las cucarachas? Dominación del mundo, por favor, editor, tienes que ponerlo. Cortana quiere dominar el mundo una tortuga a la vez. ¡Dominio total del mundo! Maldita sea, esperaba que no revelaran mi secreto. Yo queriéndome hacer la altruista de decir, yo les consigo casa y las estoy rehabilitando. Y ya dijeron por qué realmente valemos mal. Si no les tiene, exacto, no les tiene divididas por secciones, es por pelotones, como en la por milicia. Por pelotones de tortugas. Saben tiro con arco, fusil, granada, o sea. Las tortugas ninjas se quedan pendejas. Había una caricatura que salió en Cartoon Network hace mucho, cuando todavía era bueno. Donde salían un montón de animales que estaban bien raros, porque era como que peleaban con ellos y ascendían al bando bueno. Pero en especial las tortugas tenían como rueditas tipo tanque, y del caparazón también les salía el... pues... ajá, esa cosa para disparar. ¿Cañón? Cañón. Estaba bien loco, me acordé, no sé, ahorita que dijeron de dominación mundial, la cagan las pinches tortuguitas con las ruedas caminando y no están, tipo tanque. ¡Qué tortuga! Editor, si conoces esa serie, por favor pon una foto o ponos el meme de que no tienes la menor idea. Editor, así. Se llamaba Héroe 101, 108, algo así, no me acuerdo. Ya les dieron el tip, muchachos. Si no lo encuentran el editor, encuéntrenlo ustedes y pásennos las fotos por Instagram. O sea, no, sí. Por favor. Pues llegamos a la conclusión del podcast. Les recuerdo otra vez que si no están suscritos a las redes de Caballero 5 Soles, vamos a dejar todas, también las redes personales de Instagram de todos los que estuvieron hoy involucrados, para que vayan y nos acosen. No, no es cierto, nos saluden. Sí, el acoso sí. No está bonito. Sin más por el momento, a nombre de Edu, Losro, todas las cortanas chiquitas, todas las tortugas, Cortana y su servidor, y Jen en espíritu para esta segunda parte. Nos vemos en la próxima emisión. Bye bye. Gracias por ver el video. Si aún no estás suscrito a Caballero 5 Soles, por favor, déjanos un follow, que así nos ayudas a crecer bastante. También aquí te dejo unos videos del canal para que veas más de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video.